Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a esta actividad. Iniciaremos en 3 minutos. Durante este tiempo esperaremos que termine de conectarse el resto de asistentes. Si tienen alguna pregunta técnica, les agradecemos escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre la temática del webinar, les pedimos el favor de escribirle al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Nos vemos entonces en 3 minutos para iniciar con esta actividad. Bienvenidos. Buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a la conferencia Cómo abordar la memoria histórica en la educación básica y media, elementos conceptuales y didácticos esenciales. Queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder las preguntas que ustedes nos envíen, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a compartirnos todas sus inquietudes a través del chat, escribiéndole puntualmente al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna duda técnica, deberán escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. También queremos contarles que esta actividad está siendo grabada. Por correo electrónico les compartiremos el enlace para que puedan volver a vivir este evento, puedan compartirlo con otras personas. Sin más preámbulos, el día de hoy nos acompañan como anfitrionas en este evento el Ministerio de Educación Nacional, Carolina Duque y Natalia Hernández. Carolina Duque Martínez es licenciada en Ciencias Sociales y tiene una maestría en Políticas Públicas y Gobierno. Y Natalia Hernández es licenciada en Ciencias Sociales y tiene una maestría en Estudios Políticos.
Iniciaremos este evento con la intervención de Carolina. Carolina, buenos días, bienvenida. Te cedemos la palabra para poder iniciar con la actividad. Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias por estar presentes en este momento. Realizamos este webinar llamado ¿Cómo abordar la memoria histórica en la educación básica y media, elementos conceptuales y didácticos esenciales? En el marco de la implementación de la Ley de Historia, de la enseñanza de la historia, la 1874 de 2017. Esta ley nos habla de la enseñanza de la historia de Colombia y nos plantea tres grandes objetivos, uno relacionado con el reconocimiento de la diversidad cultural, la identidad nacional, otro frente a pensamiento crítico y otro frente a memoria histórica. En ese sentido, quisimos plantear este webinar invitando a una persona que ha trabajado, que tiene una trayectoria muy importante en educación básica y media en este aspecto. Entonces, este va a ser un momento en donde queremos generar unas discusiones, unas reflexiones y un reconocimiento frente a los elementos esenciales de la memoria histórica, pero ante todo también darle pistas, darle caminos posibles a los docentes para que puedan abordar esto en la educación básica y media. Tenemos como invitada, quiero presentarles a María Andrea Rocha Solano. Ella es politóloga, tiene magíster en ciencia política en la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como asistente de investigación, en este momento también está realizando investigaciones. Estuvo vinculada al Centro Nacional de Memoria Histórica, trabajando en el equipo de pedagogía y con la caja de herramientas que trae todo este programa. Y sigue planteando investigaciones alrededor de ello. Entonces, María Andrea, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Y pues creemos que tu recorrido, todas tus investigaciones, tu experiencia, pues es esencial para brindarnos luces en este proceso, ¿no? Y que nos encontramos con el Ministerio de Educación. Entonces, bienvenida, María Andrea. Muchísimas gracias, Carolina, y muchísimas gracias a todos por la invitación. Bueno, entonces todo tuyo el auditorio y bueno, la idea es que al finalizar la intervención de María Andrea, pues a medida que ustedes vayan teniendo preguntas, entonces la consignemos allí en el chat como nos indicaba la compañera inicialmente y al finalizar de la intervención vamos a dejar el espacio para las preguntas para que María Andrea directamente las responda. Entonces, bienvenidos a todas, todos y muchísimas gracias por estar aquí presentes, María Andrea. Bueno, pues muchísimas gracias y un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas en este momento. En esta presentación yo quiero trabajar frente a cómo es posible abordar la memoria histórica en la educación y pues bueno, quiero hacerlo resaltando algunos elementos conceptuales, algunas estrategias didácticas y hablo por supuesto desde el lugar en el que he trabajado. Estuve, como dijo Carolina, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el equipo de pedagogía por varios años, desde el 2013 hasta finales del 2019. Y en este momento estoy desarrollando una investigación, un trabajo de grado en el marco de la Maestría de Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, que justamente explora la relación entre la enseñanza de la memoria histórica en las escuelas y la búsqueda de la reconciliación. Entonces, quizás voy a traer distintos elementos de la trayectoria que he tenido para poder responder a esta pregunta, que es cómo abordar la memoria histórica en procesos educativos. Para esto, Natalia, si quieres, puedes pasar. Para esto, pues voy a organizar la presentación en tres momentos principales. Primero voy a arrancar justamente con esos componentes conceptuales, abordando qué es memoria histórica, de qué hablamos cuando hablamos de memoria histórica. Luego voy a pasar a un segundo momento de por qué es importante y qué aporta la memoria histórica a diferencia de otras apuestas en educación, como la educación para la convivencia, la educación en historia, la educación para la paz. Y luego voy a pasar a un tercer momento, que es qué estrategias didácticas podemos generar a la luz de los retos, porque a pesar de reconocer la importancia de enseñar la memoria histórica, hay retos que tenemos que tener presentes para que realmente pueda ser un ejercicio que contribuya a la paz y a la reconciliación en un país que intenta por distintos medios superar este pasado de violencia y conflicto armado que hemos tenido. Y para eso, en ese último punto, voy a hablar de algunos ejemplos de experiencias en memoria histórica de docentes en distintos territorios
que han trabajado este tema y que yo creo que iluminan e inspiran posibles caminos a seguir en este campo. Arranquemos entonces con el primer punto, que es qué es la memoria histórica y de qué hablamos cuando hablamos de memoria histórica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, primero es necesario tener en cuenta cómo esta disputa a veces como conceptual o estas diferencias entre la memoria y la historia. Yo a veces digo que la memoria histórica es un matrimonio difícil, justamente porque la memoria y la historia tienen objetivos y una naturaleza muy distinta la una de la otra, pero tienen complementariedades que en el terreno pedagógico son muy potentes. Entonces, frente a esto, creo que lo primero que habría que decir justamente es que el pasado, la enseñanza sobre el pasado violento, bien sea frente a dictaduras o países que han enfrentado conflictos armados, se ha explorado desde distintas aproximaciones. Uno ha sido el campo de la enseñanza de la historia, acogido, si se quiere, como este concepto y a estos propósitos de la historia, y otro ha sido el de la pedagogía de la memoria. La enseñanza de la historia o el campo de la enseñanza de la historia se centra en desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento histórico. Estamos hablando acá del uso de métodos y de técnicas muy específicas y propias, digamos, del campo de la investigación de la historia y de las ciencias sociales. Por el contrario, la memoria no se relaciona con este saber técnico. Todos tenemos memoria, todos tenemos la capacidad de hacer memoria. Y la memoria es entonces selectiva, es subjetiva, y a la memoria, sobre todo, no le exigimos rigor. La memoria, más allá de preguntarse por los hechos, que es una pregunta propia de la historia, se pregunta por las huellas y por los sentidos que le damos a esos hechos. Entonces, por ejemplo, los relatos de víctimas que han padecido el conflicto armado podrían decirme, uno de estos relatos podría decir que 100 hombres armados entraron en medio de una masacre o un acto violento particular. Y yo, como historiadora o científica social, puedo saber que no fueron 100, sino que fueron 10. La pregunta por la memoria no es por la exactitud, no es por el dato o por el número exacto, es por qué me dice amplificar ese número. Entonces, la amplificación de ese número me habla de un sentido de vulnerabilidad, de miedo, de una situación que estaba sobrepasando lo que estaba sucediendo en ese momento. En ese sentido, la pedagogía de la memoria resalta las voces de las víctimas y nos dice Rubio que estudia las memorias que no están en los relatos oficiales. Siguiente, por favor. ¿Cómo entonces podrían integrarse estas dos apuestas? Recientemente, Javier Corredor, María Emma Wills y Asensio propusieron un nuevo campo de investigación en las ciencias sociales de la educación, que es justamente la educación en memoria histórica. Estos autores identifican que a pesar de la vasta cantidad de experiencias educativas que se han dado al finalizar conflictos violentos o regímenes totalitarios durante el siglo XX, la memoria histórica no había sido reconocida como un campo dentro de las ciencias sociales de la educación. Entonces, justamente lo que ellos hacen es proponer la educación en memoria histórica como un campo de saber y como un campo que además no puede ser reducido a la educación para la paz, para la convivencia, para la ciudadanía o la educación en memoria histórica. Esto nos hace preguntarnos justamente por cuál es su especificidad. Y para esto es importante decir que toma elementos de cada uno de estos campos que acabo de mencionar, pero no solamente está apuntando a cambios en el individuo, como por ejemplo puede ser la educación centrada en la convivencia y en la prevención de la agresión, sino que también trata de generar cambios en el tejido social más amplio. Es decir, le pone atención también a los factores estructurales y a los problemas de larga duración. En ese sentido, se diferencia, digamos, de la educación que se concentra en la convivencia, dado que resalta las condiciones socioestructurales que permiten que los conflictos armados emerjan y que los regímenes totalitarios emerjan. Y se diferencia a la educación en historia
porque esta se concentra específicamente en la historia reciente. Para la educación en historia, cualquier tiempo histórico podría tener un valor educativo. La educación en memoria histórica se centra en la historia reciente y se preocupa por los procesos de reparación de las víctimas en contextos de justicia transicional. Esa es quizás como la especificidad que propone la educación en memoria histórica. Y frente a esta discusión que poníamos entre memoria e historia, es importante tener en cuenta que en la educación en memoria histórica, el conocimiento experto se presenta al mismo nivel que los recuentos y las explicaciones presentes en las memorias personales y colectivas. Es decir, que no se puede sobreponer la verdad histórica sobre las memorias personales y colectivas, pero hay una relación de interdependencia entre las dos, porque justamente es la verdad histórica y los hechos asociados a la historia los que hacen que los relatos de las víctimas tengan también legitimidad. Pero digamos que el saber que se pone dentro de las memorias personales y colectivas tiene un valor muy importante dentro de la memoria histórica. Si me devuelvo al ejemplo que les estaba dando, frente a el relato de una víctima que dice que entraron 100 hombres y yo sé como historiadora o científica social que son 10, en mi informe de memoria histórica no queda plasmado el testimonio de la víctima, identificando que ese sentido, esa huella y esa, digamos, el impacto que tuvo en ella ese hecho, pero por supuesto queda también plasmado el dato exacto, que fueron como 10 hombres y no 100 los que entraron. Entonces, estas son como la relación y las complementariedades que se dan entre memoria e historia para poder pensar en una educación en memoria histórica. Y de nuevo, resalto que su especificidad es que se preocupa por la reparación de las víctimas, es decir, la pregunta por la educación en memoria histórica no surge de la nada, surge en contextos específicos donde los países están haciendo la pregunta de cómo hacemos para poder superar un largo periodo de violencia que ha caracterizado nuestra historia. ¿Por qué es importante la memoria histórica? Pasemos a abordar esa pregunta y pensemos por qué es esencial que en Colombia la memoria histórica esté inmersa en los procesos de enseñanza. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la memoria es un campo de disputa, y en ese campo de disputa, que además se da en un escenario de relaciones desiguales de poder, muchas veces o durante un largo tiempo, las voces de las víctimas estuvieron excluidas. Por eso traigo a colación con esas fotos dos ejemplos desde dos orillas distintos. La primera foto fue tomada en agosto del 2004 cuando Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez, comandantes paramilitares, estuvieron en el Congreso de la República. Esto se dio anterior a la promulgación de la Ley de Justicia y Paz en el marco de la elaboración de la ley y los debates que se dieron. Y en este escenario, estos paramilitares lo que hicieron fue posicionar un discurso que resaltaba cómo, frente a un Estado que no había podido proteger a sus habitantes, ellos básicamente habían tomado la función de salvar la patria, entre comillas, y de poder responder a todas las afrentas de unas guerrillas cada vez más fortalecidas en el escenario nacional. Dentro de ese discurso, justamente quienes no estaban siendo visibilizadas eran las víctimas. Solamente las voces de las víctimas habrían podido interpelar ese discurso heroico y decir, no señores, a mí no me salvaron, estas fueron las experiencias que yo viví en el marco del conflicto y estas fueron las experiencias de dolor que yo viví en el marco de las acciones perpetradas por grupos paramilitares. En un escenario posterior, en los diálogos, durante los diálogos que se dieron en La Habana entre el gobierno y las FARC, hubo muchas manifestaciones que, como se ve en el letrero, dice, de las FARC somos víctimas. El campo de la memoria como un campo de disputa muchas veces cae en discursos de justificación o negación,
y solamente las voces de las víctimas pueden interpelar esos discursos. Y frente a esos relatos de negación que requieren de distintas movilizaciones para posicionar las voces de las víctimas en el escenario público, pues vemos que el saldo que ha dejado el conflicto armado es, según datos actuales del Registro Único de Víctimas, 9 millones de víctimas. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos entonces un saldo de 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado y este, digamos, esto es una cifra que no se puede ignorar. Hay muchas aproximaciones que argumentan a favor de que el pasado violento no se enseñe. Hay muchas aproximaciones que han dicho enseñar sobre la memoria, dado que es un pasado tan doloroso, puede generar o puede conllevar a nuevos ciclos de venganza, puede generar rencor, puede generar odio. Entonces, frente a esto, dicen, mejor no enseñemos ese pasado, pasemos la página y vamos hacia adelante, vamos hacia el futuro. Pero ¿cómo esa podría ser una aproximación realista en un país que tiene más de 9 millones de víctimas a causa del conflicto armado? ¿Cómo se puede ignorar ese dolor y pasar la página si lo que se quiere es construir paz? Entonces, quiero resaltar ahí que la memoria histórica actúa como un medio de reparación para las víctimas y además crea una comprensión pública de los factores que llevaron a la violencia y promueve imaginarios sociales que lo impiden. Y por eso es esencial que la memoria histórica haga parte de los procesos de enseñanza en Colombia y en el contexto que vive Colombia y que ha intentado construir desde la firma de los acuerdos de paz y con anterioridad a la firma de los acuerdos de paz. Fíjense ustedes, siguiente por favor. Les contaba que hay distintas posturas que argumentan que se debe esperar al menos el paso de una o dos generaciones antes de enseñar el pasado violento, porque se trata de posturas que son muy sensibles, que están muy frescas en el escenario público y que pueden generar de nuevo dolor o ciclos de venganza. Pero sin embargo, lo que esto ignora o lo que esto presume es que por no trabajar la memoria histórica en la escuela, los y las estudiantes no saben del conflicto armado. Y distintas investigaciones lo que nos han mostrado es que independientemente de lo que haga o no la escuela, los relatos en torno al conflicto armado circulan, circulan en los medios de comunicación, circulan en las familias. Y por esto es muy importante que la escuela sea una fuente de saber. No la única posible, ni la que transmita una verdad cerrada y oficial, pero sí al menos una de entre todas las otras fuentes de saber que encuentran los estudiantes y que sea además el espacio que favorezca una mirada crítica sobre todas las demás fuentes de saber que escuchan los estudiantes, bien sea en entornos familiares o en los medios de comunicación. ¿Por qué es importante trabajar la memoria histórica con los estudiantes? Creo que hay muchas razones y hay muchas ventajas pedagógicas para hacerlo. Nos permite desarrollar empatía, nos permite desarrollar pensamiento crítico, nos permite evaluar múltiples perspectivas de la historia, pero hay algo en particular que yo quisiera resaltar. Siguiente, por favor. Y eso particular que quiero resaltar es que es importante trabajar la memoria histórica con los estudiantes para desnaturalizar la guerra. Ariel Sánchez hizo una encuesta a 1.492 estudiantes en distintos territorios del país y esa encuesta demostró que el 46% de los jóvenes no sabe o no recuerda cuándo empezó el conflicto armado o dice que siempre ha existido, que lleva mucho tiempo o que desde que tienen memoria ha habido guerra. Lo que esto muestra es que casi la mitad de los estudiantes en Colombia no logra aprender el conflicto armado como un proceso histórico. Y cuando yo no logro historizar la guerra, la veo como algo natural, la veo como una condena. La importancia de historizar la guerra es que nos permite verla como algo transformable, algo que podemos desaprender, algo sobre lo cual tenemos agencia, sobre lo cual podemos actuar.
Y por tanto, eso nos permite generar esperanza para que las nuevas generaciones se entiendan a sí mismos como agentes históricos que tienen incidencia en su vida y en los sucesos del país. Esa es quizás para mí una de las razones con más fuerza por las cuales es muy importante trabajar alrededor de la memoria histórica. Siguiente, por favor. Ahora, teniendo presente que es importante enseñar sobre memoria histórica, ¿con qué estrategias podemos contar y cuáles son los retos? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera que favorezca realmente la paz y la reconciliación y no nos haga caer o no nos haga pisar esas cascaritas que nos podrían llevar a tener visiones dogmáticas de la historia, a generar odio, a generar comunidades de memoria cerradas? En la siguiente sección justamente me quiero concentrar en estos aspectos. Y una de las preguntas que me hacían o que me pedían desarrollar desde el Ministerio de Educación es qué aspectos deben tener en cuenta los maestros y maestras antes de abordar la memoria histórica en la educación básica y media. Y frente a eso, quizá lo que yo más quisiera resaltar es que no es una receta. Y responder a esa pregunta requiere de un análisis del contexto en el que están los profesores y en el que están las instituciones educativas. Entonces, justamente lo primero que necesito responder o lo primero que necesito tener en cuenta es cuál es el contexto en el que enseño, porque no es lo mismo enseñar memoria histórica en lugares donde esto es posible a lugares donde, por ejemplo, los actores armados están a la vuelta de la esquina. Cuando las dinámicas del conflicto armado y los actores están presentes, hacer ejercicios de memoria histórica puede poner en riesgo a maestros y estudiantes, y en este sentido, las estrategias quizás requieran ser otras para poder abordar o para poder responder a estas preguntas. Lo segundo es que se requiere de una reflexión constante sobre las posturas que tengo, que tienen los docentes, que tengo como docente. Todos y todas hemos vivido en el país y hemos estado permeados por distintos discursos y por distintas posturas. Hacer una reflexión de cuáles son mis opiniones y cómo pueden estar influenciando o mediando mis procesos de enseñanza es fundamental para hacerlo consciente, no para intentar hacer un ejercicio neutral, que no necesariamente es posible, pero sí para tener conciencia sobre cómo eso puede estar mediando lo que yo estoy haciendo con los estudiantes. Lo tercero o la tercera pregunta fundamental que hay que tener en cuenta es ¿quiénes son mis estudiantes? Tengo dentro de mis estudiantes estudiantes que han sido víctimas directas del conflicto armado. Tengo dentro de mis estudiantes hijos de posibles excombatientes en el marco del conflicto armado. ¿Quiénes son? Y de acuerdo a quiénes son mis estudiantes y cuáles han sido sus experiencias, es muy importante responder a dos preguntas. ¿Qué es relevante para ellos? Y también, ¿qué podría ser sensible para ellos? Quizá algo que no se ha trabajado con suficiente rigor en el marco de la enseñanza de la memoria histórica es el desarrollo de las estrategias para manejar las emociones. Son temas que son profundamente sensibles y creo que no por esto deben salir del aula, pero sí se debe contar con estrategias y con habilidades socioemocionales para poder desarrollarlas. Y en este sentido, yo creo que aquí habría una colaboración, podría haber una colaboración muy interesante entre estas apuestas y otras aproximaciones, como por ejemplo la educación en convivencia, prevención del acoso escolar, que se centra en el desarrollo de habilidades individuales y emocionales que podrían nutrir también estos espacios cuando no solamente hablamos de las relaciones interpersonales, sino que estamos hablando de la memoria histórica del país. Siguiente, por favor. Es importante, entonces, digamos, frente a una vez uno tiene en cuenta estas preguntas y sabe que es un ejercicio, digamos, profundamente contextual, que no hay una receta única frente a cómo trabajar la memoria histórica del conflicto armado o qué estrategia didáctica seguir, es importante, digamos, tener presentes algunos retos. La enseñanza de la memoria histórica requiere alejarse de una aproximación tradicional a la enseñanza de la historia, es decir, se aleja de una aproximación que privilegia
aprendizajes basados en la memorización de hechos, de fechas, de personajes, para poder entender la historia como un proceso multivocal y abierto a la discusión. Una aproximación tradicional a la enseñanza de la historia, que privilegia la transmisión de una única narrativa, tiene poco valor educativo en cualquier contexto, pero es particularmente peligroso y contraproducente presentar narrativas cerradas como la verdad en sociedades que están divididas y que buscan reconciliarse. En ese sentido, se ha privilegiado un modelo de indagación histórica en lugar de la transmisión de una narración única, acordada y cerrada al debate. ¿Qué significa privilegiar un modelo a la indagación histórica? Implica que se aliente a los estudiantes a ver la historia como un proceso de búsqueda más que como un proceso cerrado, a reconocer que los actores ven los eventos de manera diferente y a evaluar distintas interpretaciones a la luz de la evidencia disponible. Es decir, es una educación que les da las herramientas justamente para desarrollar pensamiento crítico y poder evaluar distintas fuentes, poder ver y conocer distintas perspectivas y a la luz de eso ir construyendo una narrativa que pueda estar basada en evidencias. Y además de eso, poder aprender a discutir, poder entender que justamente hay interpretaciones distintas y cómo podemos discutir en torno a esas interpretaciones de formas democráticas que no recaigan en agresiones o en la reproducción de estereotipos que han estado muy presentes en el marco de la guerra. Siguiente, por favor. En ese sentido, hay un peligro particular que está en al trabajar memoria histórica, que es generar comunidades segregadas de memoria. Michelle Bellino hace un estudio en Guatemala y en este estudio ella trabaja en colegios distintos, en colegios de élite en Ciudad de Guatemala y en colegios indígenas en zonas rurales. Y lo que encuentra es que aunque en ambos colegios se trabaja memoria histórica, las narrativas que construyen los estudiantes no contribuyen a la reconciliación, porque son tan distintas y tan segregadas que están imposibilitadas de construir la noción de un futuro compartido o de un destino común. Hay ejemplos en Colombia que también nos permiten tener algunas alertas frente a eso. Está la investigación que les mencionaba que hizo Ariel Sánchez con más de 1.400 estudiantes, mostró, por ejemplo, que hay memorias territorializadas y estratificadas. Por ejemplo, la bomba que explotó en el Club El Nogal en el año 2003 solamente fue mencionada por estudiantes bogotanos de colegios privados y ninguno de los 113 alumnos consultados en colegios públicos del sur de la ciudad lo referenció. Tatiana Rojas también en una de sus tesis, en su tesis de maestría, tiene un ejemplo muy puntual frente a cómo en un ejercicio de memoria histórica que se está haciendo en un aula universitaria, una de las profesoras asigna a las estudiantes reconstruir la vida de diferentes víctimas del conflicto armado. Y a una de estas estudiantes le asignaron reconstruir la vida de una de las víctimas de la bomba del Nogal, y lo que muestra Tatiana es que esta estudiante tuvo un profundo rechazo porque por la condición de clase socioeconómica y de privilegio que tenía la víctima del Nogal, esta estudiante no lograba entenderla como una víctima. Digamos que el proceso a través de la enseñanza de la memoria histórica le ayuda a superar eso, pero a lo que me refiero con el peligro de generar comunidades segregadas de memoria es que podemos hacer ejercicios de memoria que solamente amplifiquen las voces de nuestras comunidades y del dolor que han sufrido grupos similares al mío, sin ver el dolor de otras y otras personas. Entonces creo que ejercicios de memoria histórica que nos permitan ver cuáles son nuestros puntos ciegos, cómo poder reconocer el dolor de otros que están en orillas políticas, sociales, económicas y culturales distintas a la mía, es fundamental para poder contribuir realmente a la reconciliación, para poder contribuir al reconocimiento de otros y otras. Y en ese sentido, pues quiero compartirles dos experiencias puntuales que yo creo que apuntan a eso. Y una la desarrolla Ana María Durán en el Colegio Campo Alegre,
Siguiente, por favor. En esa experiencia, los invito, este documental lo pueden encontrar, se llama así, Encuentros desde la Memoria, los invito y las invito a verlo. Ana María Durán, desde el Colegio Campo Alegre, ha desarrollado un currículo en memoria histórica que busca fortalecer la agencia de sus estudiantes. El Campo Alegre es un colegio que está ubicado en Sopó, atiende a estudiantes de Bogotá que viven en contextos socioeconómicos altos. Y Ana María lo que busca con su currículo es poner en contacto a estudiantes que no han sido tocados directamente por el conflicto armado y que están en una situación de privilegio con las realidades del conflicto armado. Para esto, ella trabaja alrededor del caso de la masacre del Salado y ha organizado un currículo que incluye un viaje a El Salado para propiciar estos encuentros, para propiciar que se derrumben esas barreras que nos separan social, cultural, económicamente y poder reconocernos unos a otros. Esto para mí es como un ejemplo de cómo podemos reconocer el dolor y superar, por ejemplo, narrativas que en los contextos de estos estudiantes, por ejemplo, pueden resaltar solamente las acciones que han cometido las guerrillas, invisibilizando las acciones que han cometido también agentes estatales y grupos paramilitares. Entonces, a través de lo que hace Ana María, los estudiantes aprenden con más complejidad sobre la historia del conflicto armado, sobre las acciones que han realizado múltiples actores y además a través de una experiencia real logran encontrarse con una comunidad que ha estado marcada por la guerra, pero que además ha logrado reconstruirse. Hay otro ejemplo en ese sentido que había desarrollado Arturo Charria hace unos años en Los Nogales. Siguiente, por favor. Y esta experiencia se llamaba Museos Escolares de Memoria. Lo que hizo Los Nogales, al igual que en Campo Alegre, es un colegio también que atiende a estudiantes muy privilegiados en Bogotá. Y lo que Arturo les pidió a cada uno de estos estudiantes es que a través de objetos contaran las maneras en las que ellos y sus familias habían sido afectados por el conflicto armado. El perpetrador principal, digamos, que emergía de estas historias eran las guerrillas, pero lo interesante es que este mismo ejercicio se realizó en un colegio con una realidad socioeconómica distinta, en La Giralda, que está ubicado en Las Cruces, y cada uno de los estudiantes de estos colegios hizo visitas a estos museos escolares de memoria. Y en este sentido, aprendieron no solamente sobre sus propias victimizaciones y las más cercanas a sus círculos sociales y comunidades, sino también sobre el dolor que ha sido causado en personas que están en contextos muy diferentes. Entonces, creo que estos dos ejemplos ayudan a ver estrategias pedagógicas que se han formulado justamente para poder ver ese otro lado, para poder ver a quienes están en orillas distintas y desarrollar empatía y la noción de un destino común y de un futuro compartido que es muy necesario para la reconciliación. Como les decía, estas igual no son las únicas experiencias. Siguiente, por favor. Siguiente. Los invito y las invito a buscar este libro, la anterior, porfa. Los invito a buscar este libro que se llama Recorridos de la Memoria Histórica en la Escuela, Aportes de Maestros y Maestras en Colombia. Acá ustedes van a poder encontrar múltiples experiencias que han sido sugeridas por maestros que hacen parte de la Red Nacional de Maestros y Maestras por la Memoria y la Paz. Estos dos ejemplos que les acabo de mostrar pues son solo dos de múltiples opciones que están ahí, de maestros que desde distintas esquinas y rincones del territorio nacional nos muestran cuáles son sus propuestas para trabajar con la memoria histórica y lo que han logrado alrededor de esto. Hay una en particular que también quisiera resaltar. Siguiente, por favor, que es la que ha desarrollado la profesora Marta Andrade en Samaniego. Y esta experiencia me ayuda a ilustrar uno de los puntos que he tratado de dejar en esta charla, que es que la memoria histórica responde a un ejercicio profundamente contextual.
Esta profesora, cuando hizo parte de los ejercicios que desarrolló el Centro Nacional de Memoria Histórica para trabajar la caja de herramientas tiene un caso, o tenía en ese momento un caso principal, que era el caso del salado, trabajar alrededor del salado, y esta profesora nos decía, bueno, pero ¿por qué el salado, si Samaniego ha sido un municipio altamente afectado por el conflicto armado? Y yo quisiera trabajar sobre las memorias de Samaniego, sobre las memorias que están acá. En contraposición a este relato, la profe Carmen de Tumaco nos decía, yo no estoy lista para trabajar el conflicto armado, yo puedo trabajar algunas herramientas de memoria personal, puedo trabajar en el desarrollo de valores éticos en mis estudiantes, pero yo no puedo trabajar el conflicto armado porque los actores armados, eso me pondría en peligro a mí y a mis estudiantes. Entonces, con esto quiero mostrarles que en dos contextos altamente afectados por el conflicto armado, las evaluaciones que hacen sobre el contexto estas dos docentes es distinta, y en particular en Samaniego, la profesora Marta hace esta propuesta para trabajar las memorias y la forma en que la guerra ha marcado, digamos, la vida en Samaniego y cómo también hay distintas estrategias de reconciliación. Y de reconstrucción y de resistencia desde los procesos sociales que se están dando allí. Además de esto, pues hay estrategias o propuestas más amplias que ustedes podrían consultar. Siguiente, por favor. Esta es una propuesta que se ha desarrollado desde Estados Unidos. Se llama Facing History and Ourselves, enfrentar a la historia y enfrentar nuestra historia y a nosotros mismos. Esta propuesta propone un currículo que pasa por cinco momentos principales. Arranca trabajando en el individuo, en la identidad, es partir de mi propia identidad y de quién soy yo. Luego pasa a un momento de trabajar nosotros versus ellos, cómo hemos construido distintas etiquetas para ver distintas etiquetas que nos separan entre amigos y enemigos y cómo eso ha sido una fuente del conflicto, y ese nosotros versus ellos es muy distinto en muy distintas sociedades, pero es un mecanismo psicológico que ha generado conflicto. Luego pasa un momento para trabajar el holocausto, y básicamente la propuesta de Facing History and Ourselves lo que ha dicho es que es más fácil a veces empezar por otros contextos que por los propios, dado que son historias sensibles. Entonces, desde esta propuesta, el aprendizaje desde el Holocausto da ciertas herramientas que no tocan tan directamente pues la vida personal y los relatos más cercanos de los estudiantes y profesores, y esa distancia permite tener un proceso de aprendizaje. Termina con eligiendo participar, que es un llamado a la acción. Y eso es muy importante también, es decir, aprender historia para aprender a actuar como ciudadanos. Siguiente. Cuando desarrollamos la propuesta desde el Centro Nacional de Memoria Histórica de la Caja de Herramientas, nos inspiramos mucho en esta propuesta de Facing History and Ourselves, pero nos distanciamos de esta presunción que dice que trabajar sobre nuestros propios conflictos puede ser problemático. Hay algunos retos y hay algunas dificultades, pero como mencionaba en el inicio, no trabajarlo en el aula de clase no significa que no tengamos narrativas sobre ese conflicto. Entonces, quizás la apuesta es cómo lo trabajamos para que pueda ser un ejercicio provechoso y que contribuya a la construcción de paz. En ese sentido, les invito también a consultar esta caja de herramientas que desarrolló el Centro Nacional de Memoria Histórica bajo la dirección de Gonzalo Sánchez. Y la ruta, digamos, pedagógica que diseñamos tiene distintos momentos que son muy importantes. Un momento justamente que trata de responder a esos retos emocionales, es decir, reconocer que vamos a trabajar sobre nuestras emociones y que son relatos de una historia difícil. Entonces hay un primer momento de generar cuidado, de cómo podemos generar un ambiente que acoja las distintas emociones, un ambiente donde pueda haber contención emocional. Y luego pasa a un segundo momento, que es me ubico, trabajar sobre quién soy, cuáles son mis posiciones,
quiénes son mis estudiantes, desde hablar desde nuestras identidades para posteriormente escuchar a otros y después de escuchar a otros pasar a estas herramientas que son tan importantes de la indagación crítica y de la investigación para abrir los relatos, para entender que hay distintas perspectivas, para poder contrastar fuentes y posteriormente debatir, abrirnos a una conversación entre distintos, abrirnos a una conversación donde hay distintas posturas y distintas posiciones para finalmente comprometernos y actuar. Y es, digamos, como qué puedo hacer yo desde mi lugar y desde mis posibilidades para poder dar respuesta, pues, es decir, para qué aprendo sobre esta historia. Y pues finalmente yo quisiera cerrar la presentación diciéndoles que creo que la manera más importante para pensar en esto es pensarla en conjunto. En el libro que les recomendé hay una base de datos de todos los profesores que componen la Red Nacional de Maestros y Maestras por la Memoria y la Paz, y es una red que tiene el interés de seguir creciendo y de seguir pensando cómo la memoria histórica contribuye a la paz. Están en distintos territorios del país y podrían, pues, además de conocer las experiencias que están en ese libro, contactarlos y poder seguir pensando en conjunto cómo la educación en memoria histórica puede contribuir a la construcción de paz en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Andrea, por tus intervenciones. Y damos paso a cosas más. Perfecto, muchas gracias. María Andrea, reiteramos nuestro agradecimiento por este espacio tan importante para nosotros. Tenemos una serie de preguntas, entonces voy a ir planteando una por una para que se puedan ir resolviendo. Tenemos un espacio pequeño, entonces de antemano me excuso con las personas que sus inquietudes no puedan ser resueltas en este momento. Entonces, hay una pregunta en la cual nos están planteando el siguiente cuestionamiento. ¿Se puede trabajar la memoria histórica a partir de historias de vida individuales? Y si eso también puede apoyar o aportar al tema de los proyectos de vida de los estudiantes. Entonces, María Andrea. Una puerta de entrada, de hecho, que puede ser muy valiosa. Creo que es necesario que no se quede solo ahí, que no se quede solo en la historia de vida individual, pero creo que puede tener un lugar muy protagónico para después trabajar sobre otras historias, sobre otros relatos y sobre cómo enmarcar esas historias personales en contextos históricos más amplios, pero sin duda es una posibilidad y una puerta de entrada valiosa. Muchas gracias, María Andrea. También nos están preguntando acerca de algunos ejemplos para que se pueda trabajar desde el currículo la memoria histórica, que no quede ligado únicamente como un ejercicio de actividades, sino cómo se puede ver efectivamente en el dentro del currículo y los planes que hacen los docentes. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Creo que, es decir, y ahí hay un valor en que la educación en Colombia sea descentralizada y las posibilidades que tienen los maestros para diseñar los currículos, y hay cada vez como pues más respaldos para poder hacerlo. La Cátedra de Paz abre una primera puerta de entrada, la Ley de la Enseñanza de la Historia, que hace parte del marco de estas charlas, abre puerta de entrada. Entonces creo que se pueden diseñar pues currículos que cubran, que digamos que hagan que estos procesos justamente no sean actividades y depende también de las apuestas y aproximaciones pedagógicas de cada uno de los entornos educativos y de las escuelas. Gracias, María Andrea. Tenemos una pregunta acerca de la enseñanza de la memoria histórica, ¿ya está vinculada a los contenidos de ciencias sociales o cómo es posible hacer esta vinculación? ¿Cómo se puede trabajar? La enseña, a ver, pues digamos, creo que justamente esto es parte de las reformas que se estarán haciendo. En este momento, las competencias básicas en ciencias sociales, al menos en el último ciclo, en 10.º y en 11, quizá no privilegian tanto estos contenidos. Hay
cuatro de las competencias que los estudiantes deberían desarrollar en el ámbito de conocimientos que están asociados a temas de la historia reciente, entre 32, y a veces por la dificultad de estos temas, estas son justamente las que se ven sacrificadas. Sin embargo, justamente por la autonomía, pues cada vez más autores, Sandra Rodríguez, por ejemplo, desde la Universidad Pedagógica ha dicho, la historia nunca se ha dejado de enseñar y hay distintos maestros y maestras que enseñan historia y han enseñado historia del conflicto armado en el marco de la clase de ciencias sociales. Acá la pregunta es también cómo podemos hacer que esto no sea una cuestión de voluntades individuales, sino que esté respaldado por marcos de política pública educativa que además no dejen solos a los docentes y a las instituciones en este proceso, en este proceso de enseñanza que puede ser muy complejo. Gracias. Una pregunta que nos están formulando es, ¿qué serían sugerencias pedagógicas y o didácticas puede brindar para aquellas instituciones que al mismo tiempo están trabajando memoria, paz, verdad y petición? No, digamos que yo creo que hay sinergias. Acá digamos que el componente nuevo es la búsqueda de la verdad o del esclarecimiento, pero yo creo que hay más sinergias que diferencias y creo que la apuesta, digamos, de una enseñanza de la memoria histórica que contribuya a la reconciliación al estar basada también o pues muy fundamentada en la perspectiva disciplinar de la historia y las herramientas que da, puede tener muchas sinergias a si en vez de hablar de memoria histórica hablamos de búsqueda de la verdad. Creo que los principios son muy similares, pero pues seguramente los resultados que salgan de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y de los esfuerzos que está haciendo como el grupo de pedagogía en el marco de esta comisión también nos pueden dar quizá pistas diferentes, pero desde mi punto de vista hay sinergias y no hablaría en este momento de alguna diferencia particular entre las apuestas. Vale, muchísimas gracias. En el contexto actual que tenemos frente al proceso de paz, hay una pregunta y es, ¿cómo podemos trabajar la apuesta de la educación de la memoria histórica en el contexto que tenemos por hoy? Pues digamos, yo creo que el contexto que tenemos hoy requiere de un respaldo a la memoria histórica, requiere, digamos, de un respaldo a una memoria que incluya distintos relatos y que no caiga en posiciones de justificar o negar el conflicto armado o minimizar las acciones de los actores. Creo que estamos, como dije en esta presentación, la memoria histórica privilegia las voces de las víctimas, pero es también necesario generar escenarios donde se puedan humanizar las experiencias de los distintos actores que han hecho parte de la guerra, porque si nos quedamos solamente centrados en el dolor de las víctimas, quizá la reconciliación pues no sea del todo posible. El escenario en el que estamos entonces yo creo que demanda un respaldo a una memoria histórica que no caiga en ejercicios de negación y que ponga de presente las voces de las víctimas y de todos los actores que han hecho parte de la guerra. Muchas gracias, María Andrea. Y una pregunta final de cierre, y es cómo podemos trabajar la enseñanza de la memoria histórica en diferentes áreas, es decir, cómo se puede vincular a otras áreas del conocimiento a este ejercicio, ciencias naturales, lenguaje. Bueno, creo que se puede, es decir, la enseñanza de la memoria histórica se enriquece desde distintas aproximaciones. Dentro de la caja de herramientas, por ejemplo, hay un libro que se centra en las cifras alrededor del conflicto armado y esto es algo que se podría trabajar, por ejemplo, desde matemáticas, pero por supuesto desde lenguaje, literatura, ética, arte, se pueden hacer contribuciones muy importantes. Los registros de la memoria son muy amplios y explorarlos desde estos distintos registros es muy importante. En ese sentido, también creo que vale la pena revisar lo que han hecho los colegios de la Alianza Educativa, que justamente han pensado ejercicios de memoria desde un ejercicio interdisciplinar, que no está centrado solamente en ciencias sociales, sino que entra en juego todo lo que tiene por aportar materias como arte, música, ética, en estos ejercicios de memoria.
María Andrea, muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio. Esta charla es muy importante para nosotros, ya como lo contextualizó mi compañera, se da en el marco de un ejercicio que implica la actualización curricular del área de ciencias sociales. Entonces, muchas gracias por este espacio. Le doy la palabra a mi compañera Carolina. Muchas gracias, Natalia. Bueno, nuevamente, María Andrea, de verdad que nos aportas unos elementos muy importantes. Yo creo que todo el tema de la memoria, podríamos estar días enteros y todos los días los maestros y maestras nos enseñan un montón de experiencias y nos dan elementos, digamos, para esa reflexión constante que la memoria implica. La invitación para todas y todos es, recuerden que las instituciones y cada docente tiene autonomía frente a esto. Entonces, recordar un elemento que nos dice María Andrea, ojo con el contexto, ojo con la pertinencia con los estudiantes, con todo esto que les está pasando a su alrededor, con actores, bueno, una cantidad de cosas. Entonces son los docentes, digamos, en esa planeación, los que están, digamos, en esa tomando elementos para que puedan desarrollar sus propios proyectos y sus, de acuerdo, digamos, a las necesidades de sus establecimientos educativos y obviamente de sus estudiantes. Entonces, invitarlos a seguir explorando, invitarlos, digamos, a seguir mirando proyectos, a seguir mirando autores, a emprender. Esto no es fácil, pero afortunadamente tenemos maestras y maestros líderes en estas cuestiones. Entonces, sigue la invitación para que, pues, nos sigan invitando también a toda a que nos quieran mostrar experiencias, a bienvenidos siempre. Y nosotros, pues, en el Ministerio de Educación, reiterar que estamos iniciando este proceso de actualización del área. La ley salió en el 2017, pero la ley está vigente, obviamente. Nosotros estamos en un proceso con la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Y no solamente en ese espacio, estamos abriendo otros espacios, pero la idea es que ya, desde ya, las instituciones estén dando esas discusiones, los equipos docentes estén dando esas discusiones y esas reflexiones frente a cómo van a implementar también esa ley, cuáles van a ser esos cambios, qué elementos van a tener en cuenta para que realmente la enseñanza de la historia y estos elementos también de memoria y todo lo que trae la ley, pues sean realidad y realmente generen cambios significativos en las y los estudiantes. Entonces, un abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias, María Andrea, de verdad, muy chévere siempre contar contigo y esperamos pues tenerte en otros espacios pues que vayan surgiendo. Esperar contar con tu experiencia. Entonces, muchas gracias, maestras y maestros, que tengan muy buen día y los invitamos en horas de la tarde a el foro educativo que seguimos sobre la diversidad hoy con todo lo que son comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras y cómo abordar la historia de todas estas comunidades en la educación básica y media. Muchísimas gracias y buen día. Muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar desde la Dirección de Educación Continua, también queremos extenderle un agradecimiento a María Andrea por su valiosa intervención, a Carolina y a Natalia por moderar este espacio. También queremos agradecerles a todos los asistentes por las preguntas que nos compartieron, a quienes nos acompañaron a través de Facebook Live y quienes nos acompañaron también a través de Webex. Queremos recordarles que este evento está siendo grabado y por correo electrónico les vamos a compartir un enlace en el que van a encontrar la lista de reproducción de este webinar y otros que hemos realizado en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional. En este momento y antes de irnos por el chat les estamos compartiendo dos enlaces. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión. El segundo enlace que les compartimos es el enlace de contacto maestro, es la página web del Ministerio de Educación en donde van a poder conocer la programación de actividades que el Ministerio tiene gratuitas. También queremos invitarlos especialmente la próxima semana, el martes 20 de octubre a las 9 de la mañana, tendremos la conferencia Gamificación del aprendizaje activo al interactivo. Este evento también es organizado en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional y el Centro de Innovación en Tecnología y Educación de la Universidad de los Andes. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación, a los panelistas por sus intervenciones y esperamos que nos puedan acompañar en el resto de actividades que tenemos programadas. Que tengan un feliz resto de día. Chao, muchas gracias.